Bueno, creo que tal vez estamos en un nuevo vídeo y estamos en el segundo episodio de Mundo Switch. Y bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido el primer episodio? Interesante, ¿verdad? La serie. Lo sé. No, en verdad. Vale. Hoy tenía pensado buscar un sitio mejor para mi futura casa. Porque yo no voy a vivir en el agujero, ¿vale? Yo no voy a ser un ratón como la oreja. Pero mientras tanto podemos vivir aquí. Vale, esto aquí, esto aquí. Aquí tengo un bloquito de lana. Creo que he visto antes ovejas, entonces vamos a hacernos la cama ya, que es lo que deberíamos hacer para las noches. ¿Es una vaca o es una oveja? Maldita, ¿qué es eso? A ver, ¿tú eres una vaca o una oveja? Una vaca. Ven aquí. Tío, ya vienen los limones. Mira, mira, mira. Ah, no, no, esos son limones, eso es experiencia. Mira, 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 mira. Y una naranja. Tío, los limones al ataque. Del limón. Del apocalipsis. Vale, tenemos dos de lana. ¿Cuántos necesitamos? Creo que tres. Ok, más lana. Ok, más lana. Uy, ¿esto es un agujero? No. Pensaba que era algo raro. Escucho arañas y eso es que hay alguna dungeon por debajo nuestra, bueno. Vaca. Su suelo. Vale. Vamos a poner esta ovejita. Vale. Tenemos 6 de lana. Y he visto antes una explanada que estaba chula, ¿no? Lo siguiente. Vale. Mirad la estrella esa. Está ahí siempre. No entiendo. Yo creo que nos están vigilando. Vamos a cazar. Bueno, a casa. Es unos casos, ¿sabes? Que si eso le tengo que llamar casa. Uy. No sé lo que se pueden hacer con los limones. ¿Se pueden hacer algo? Se los pongo aquí. Claro, es que lo estaba pensando el otro día. Claro, porque así las puedo plantar, ¿verdad? Me darán arbolitos para mis granjas. Vale, pues ya sé algo. Y creo que si hago así y pongo esto y le doy a la R encima. Vale. ¡Qué guapo! Creo que se llama Ney ese mod. El Ney. Voy a dejar naranjas aquí. Voy a dejar la mitad. Digo yo. No sé cómo yo. Tantas comidas. El cuero también. Esto aquí. Las chuletillas. Hay cobal. Sí. Uy, mi hierro. Es verdad, dejamos iron. Ponle hierro al asunto. Le pongo aquí. Vale. Vamos a pillar esta chuletilla y esto aquí. Tengo antorchas, tengo piedras. Lo tengo todo, papi. Bueno, pues eso, voy a enseñaros la explanada que es, aunque estaba hablando de una explanada súper chula y súper bonita y súper de todo y no la he enseñado, ¿sabes? Y solo llevamos 3 minutos. Madre mía. Tío, me da miedo la... No. Tío, me explota, me explota. Tío. A ver. Hay algo explotando por ahí, yo es que no lo entiendo. Venga, cerdito. Pillar. Y tú, también, para buscarme. ¿Qué estás diciendo? ¿Tú también? Nada, tío. Me dan miedo los cerdos en este paquete de textura. Vale. La explanada creo que estaba por aquí, creo. Por favor. Que no falle, que no falle, que no falle, que no falle. Creo que era esta. Sí, creo que es esta explanada. Sería quitar este montículo y aquel montículo. ¿Habéis visto que viene algo? ¿Eh? Ni que lo tuviese ensayado. Y ahí encima tenemos de esto de laguna. Que la laguna esa no me mola. No sé por qué me da mal fario. Parece que vaya a venir brujas. Estoy mirando ahí en el minimapa. Creo que si le doy a la M sale. No. Es la Z, la Z. Vale, como veis, la Z me enseña el mapa. Y mi casa está. Bueno, mi agujero está por allí. Y no sé si hacérmelo aquí, en la explanada de allí. Cruzamos este mini bosque. Tío, ya vienen las naranjas, de verdad. Mira, ya ahora los limones. Madre mía, madre mía. No sé, cuando sepa el modo que es, no sé si quitármelo. Porque está divertido y tal, pero... Sí, era aquí, que había muchos animalitos. Pues a mí me gusta. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Madre mía, ¿esto qué es? La granja escuela. Hala, tú por acá. Un pollo. Hala, toma, picha, pollo, polla, picha, polla, picha. Que sí, que sí. Y tú también, vaca. El cerdo también. Ay, toma, pollo. Y a la vaca también, porque necesito el cuero.
Y os preguntaréis, ¿juro para qué? Si tiene hierro. Esto te lo lleva. Punto. Que luego lo seguro que lo necesitaremos. Pues ahí me lo voy a apuntar. No sé cómo se hace. Creo que era la B. Me la juego, me la juego. La V. La C. La C, la C, la C, la C. Le ponen nombre. Casa. Este color no me gusta. ¿No hay un verde? Un morado. Ojo, lo estoy calcando. Madre mía. Casa. Qué bien. Madre mía, hay una jungla. Perfecto. Pues nos vamos para mi agujero. Madre mía, qué triste, tío. Que tenga que estar viviendo en un agujero. De verdad. No tengo material suficiente para hacer una casa. Pero bueno. Es... creo que está allí mi casa. O sea, mi agujero. Voy a poner también. Ya que estamos un puchito. Pues si acaso lo hemos perdido. Porque creo que sí, ¿eh? Ah, no, 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 madre mía, qué memoria. Casa, pues no la tenemos muy lejos. Voy a ponerle aquí mismo. ¿Es la C? La C, la C. Casi cueva. Jaja, lo pillan, ¿no? Casi cueva, o sea, casi es una cueva, pero... pero es una casa cueva, casi cueva, entonces... dentro de agujero y no se va, por favor. Vale. A ver. No, qué bien, madera. Así, ¿ah, aquí? Vale, todo preparado. Creo que las camas eran así. Y así. Madre mía. A ver la cama en este par de texturas. Madre mía, qué realeza. Me siento esto importante y todo. Ahora no puedo dormir. Por aquí, voy a dejar la lanita por aquí. No creo que me tenga que hacer nada de hierro por ahora. Si eso... ¿qué se puede hacer con hierro? Bloques. Vale, hasta ahí llego. ¿Nada más? ¿No se puede hacer nada más con hierro? Vamos a buscar. Tío, porque no es normal que no haya empezado aún casi ni la serie y no haya visto ningún... ¿esto qué es? Un reloj. Esto es un fish. Esto es un poción, ¿eh? Que me va a venir muy bien el name. Hay escorpiones, tío. ¿Qué es esto, tío? Y hay muchísimas cosas que no sé. ¿Fire protection? A ver, ¿qué es esto? ¡Hala! ¡Hala! Se les ha pirado, ¿eh? Se les ha pirado. Se les ha pirado, pero mucho. Estoy flipando en color. ¿Esto qué es? ¡Hala! ¡Hala! Quiero esa foto. Está 5. Si no vale la pena, tío. La de diamante quita más. ¡Hala! ¡Hala! 8 de daño. 7, 7. Mirad cuánto quita esa puta. Piedra base. Ah, vale. Entonces, ¿cómo coño yo consigo la piedra base? Explícamelo tú. Ah, quiero un reloj. Quiero un reloj. Vamos a hacer los relojes. ¡Hola! Es como un mini creeper. ¿Qué es eso? Pero aquí hay muchas cosas que no puedes hacer, ¿eh? Y crafteos muy raros, tío. Madre mía. No jodas que esto es una casita. Que puedo tener una cosa para planchar y todo. Incluso una puerta vieja. Una barricada. Madre mía. Qué guapo. Cómo mola. A ver, más cositas. Hola, hola, hola. Esta espada cuánto quita, 10. Eso cómo se hace. Ah, no, esto te lo da algo. Igual que esto. ¿Y esto? También. Pues ya estaría. Hola, esto no es lo del Mario. No. ¿Esto cómo se hace? Carbón y fibra. ¿Cómo se busca esto, tío? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? El carbón bus ese. Y aquí hay muchísimas cosas que yo no sé. Ya de noche. No de noche, ¿verdad? La casi cueva esta. Casi cueva. Qué bonito. Me encanta. Bueno, vámonos para abajo de la casi cueva. El nombre me la he marcado, ¿eh? Con la casi cueva. Por favor. Vamos a ponerle aquí una antorchica. Si acaso. Ahora sí que nos deja dormir. Madre mía, ya tenemos nuestra... madre mía, dormimos por primera vez en la serie, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? Es tan fácil. Pues... he visto que en los comentarios del episodio anterior me decíais que por qué no hacía la serie con alguien. Y... no lo hago con nadie porque esta serie quiere una serie solo que esté yo solo para hablar de mis temas y hacer mis cosas como quiera sin tener otro
a otro choque, ¿vale? Confluencias, imaginaos, yo quiero hacer ahí una casa y a la otra persona no le gusta que yo haga ahí la casa. Entonces está mi serie y hago aquí yo la casa y ya está. Pero también otro tema es que voy a subir más, no sé cuándo subiré. O sea, que van a haber más series con gente, eso lo tengo claro. Por lo menos tengo dos series pensadas, que es YouTubercraft 2 y otra que no sé cuál, cómo se llamará, pero tengo pensada. Que una será con Alex y la otra no sé con quién será. Y estoy viendo ahí algo que está viniendo a por mí. Que vas a pillar, chaval. Como nunca has pillado, es admisible, está invisible, está invisible. ¿No está? ¿Dónde está? Digo, no, 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 no. Míralo, míralo, míralo. Mira aquí, chaval. Bueno, estás pillando como nunca has pillado, ¿eh? También. Estoy pillando. Que viene el Assassin's Creed ese. Que viene el Assassin's Creed ese. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo te lo tengo que explicar, compañero? ¿Qué? ¿Soldaditos? ¿Qué es esto? Madre mía. Quiero un soldadito de eso. A ver, esto por aquí. Estoy escuchando, estoy escuchando. Creo que podemos. Hemos aprovechado el bug. Hemos aprovechado el bug de que nos vienen los objetos. Ay, 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 ay. Unos pantacas. No te escuche, que no te escuche. En cuero, sí. Zapatito. Qué guapo estoy ahora mismo. Vale. Vale. Corre, 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 corre. ¿Dónde está? ¿Se ha pirado? ¿Ha venido y me ha matado y se ha pirado? Y tú, chaval, vas a pillar como nunca has pillado. Sí, tú. Sí, tú. Ah, se ha chillado como un mortífago. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. No viene. Creo que puedo quitar ese punto. Sí, lo puedo quitar. Lo habéis visto, ¿no? ¿Cómo viene? O sea, estáis flipando, ¿no? No soy el único, ¿verdad? No soy el maldito único. Tío, 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 que pilla en un momento. Es que pilla en un momento. Ese hombre está asustado, ¿eh? Nada, ya tengo más carne. Más limones. Uy, qué raro. ¿Mi serie? ¿Limones? ¿Esto qué es? ¿Y naranjas? ¿Y esto? Mentira. A ti nunca te han dado eso. Y pollo también tengo. Y una flor. Y más manzanas. Ah, manzanas. Ya, pues paso, tío. Voy a comer carne. En serio, le va a entrar algo al muñeco por no comer carne. Bueno, a ver, voy a pescar manzanas ya, por no hacerle el feo a las manzanas, pero... Pero porque se me queda un muslito o algo. Tío, es que vas a... Buah, ¿va a pillar a ese chaval? ¿O nunca ha pillado? No sé, se me ha cruzado el cable. ¿Dónde está, chaval? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, tienes 55. Ahora, 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 ahora que, ahora que, ahora que, ahora que, ahora que, ahora que, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Esto qué es? ¿Orbest? ¿Orbest? Forest, o sea, no sé qué es Forest. ¿Y tú qué? ¿Te estás tomando un baño, no? ¿Estás tomando un puto baño? Toma, chaval, pilla. Pilla un... No jodas que hay otro. Que tengo algo, que tenía algo. Tenía los corazoncitos morados, ¿lo habéis visto? No estaba loco. No estaba loco. Tío, ya lleves esto otro, tío. Va a venir, lo voy a pillar como nunca he pillado. Tío, necesito una casa gigante. Para salvarme el culo. Y una espada, otra espada, porque la mía se va a morir. No es que se vaya a morir literal, sino que ya me entendí. A ver, dos por aquí hasta para atrás. Una espada de hierro no me va a hacer, ¿sabes? Ya me he gastado todo el hierro en una puta madre para que el muñeco ese no sepa porque... Vale, pues hacemos aquí dos pelitos. Bueno, son cuatro pelitos, en verdad. Y hacemos aquí una espadita. Y bueno, pues eso, que no voy a hacer esta serie con nadie porque es mía y es solo mío. Y además de que tengo pensado hacer series con otra gente. Y ya está. Y que por ahora no, pero por ahora está solo, ¿vale? Y luego más. Supongo que a mediados de Navidades, por ahí, tendremos YouTubercraft 2, que es cuando empezó la primera temporada.
Y es cuando tenemos fiesta todos y podemos grabar perfectamente, sin ningún problema. Y luego la otra serie que tengo pensado cuando tenga el juego. Cuando tenga el juego y ya está. Y además veréis que con quién es, que podré grabar supongo que todos los días y ya está. Ay, porque con Alex no se puede grabar todos los días. Él solo puede grabar los fines de semana y si quiere jugar, total, ¿sabes? Y eso es lo que casi dificultaba un poco YouTube. Que no es por nada, pero que a mí me da igual. Tengo un limón, ¿vale? Si hago así, chaval, y tengo semillas. Semillas de limón. Y semillas de manzana. Y tío, yo qué sé, tío. Es que, tío... ¿a qué narices quiero yo ahora esta caca? Pues... no sé. Vamos a explorar, tío. Vamos a ver qué tenemos en nuestro paraje. Porque es que... llevo aquí 2 días en este mundo y... tío, no sé lo que es. ¿Qué es esa mierda que bota? No, ¿eh? ¿Otro malo que me va a matar de un golpe? No. Paso. Tiene cabeza de creeper. Se va a pillar, chavo. Se está a pillar como nunca. Tú, ven aquí. Sí, sí, tú. La cabeza andante. Que no te pires. Que me matan las ovejas. Me ha vuelto loca esa, ya. Vale, vamos. Más difícil, madre mía, que pro, ¿eh? Y ahora me bajas, de... creepypo. ¿Qué mierda es esta, tío? Tal como caigas vas a pillar, tú. Me estrellé contra el suelo. Si estaba en el puto suelo, ¿cómo me voy a estrellar contra el suelo? Madre mía. Se ha vuelto loca la pelota, se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca. ¿Escucháis, no? Está ardiendo, está en falla. Está en falla la pelota. Se ha vuelto loca, tío. Se la ha pirado, la pelotilla. Se la ha pirado. Madre mía, la puedo dejar, está un golpe. Tío, la polla en ser el mod este. Me encanta que me vengan las cosas. Me faltan mis botas. ¿Dónde coño están mis botas? No, ahora en serio, ¿dónde coño están mis botas? Tío, ¿mis botas? ¿Mis botas, tío? Joder, ya he perdido las botas. Me las acabo de hacer. Minecraft y su gravedad. Y allí otra vez. La generación de mundo de la vida. Impresionante. Voy a quitar el deadpoint, porque es que si no... ¿sabes? Ya he muerto 2 veces, tío. 2 veces en el mismo episodio. O sea... tío, estoy flipando. ¿Por qué aquí sale lava, tío? Es chuletilla. Pues nada, chuleta gratis. Vamos a calmarnos. ¿Tú qué eres? ¿Bueno o malo? No, es malo, es malo. ¿Me sigue? No, sí. Tío. Vengo en son de paz, te lo prometo. Tengo cara de Stone Trooper, pero... soy de los buenos, tío. No, no soy malo. Lo prometo. ¡Caído! ¡Que hay más, que hay más, que hay más! ¡Me han hecho una redada! Se le ha tramado, pero... ¡buah, chaval! Te la he tramado como nunca nadie te la ha tramado. Paso por el lado del otro. Esquivo las flechas. ¿Me siguen? No. Vale. Me tengo que hacer un maldito castillo, tío. Me tengo que hacer un puto maldito castillo. Porque es que me van a venir aquí todos y me van a chingar el ojete. Porque es que me lo veo. Y si lo veo, me lo estoy viendo. Y voy a pillar como nunca he pillado. Vale, las chuletillas por aquí. Me voy a comer el filetaco. Casi pillo por tercera vez en la serie. Yo es que... yo más, de verdad, no puedo hacer. Por no pillar. Pero no. No, voy a ponerme mods difíciles. ¿Por qué? Porque soy así de gilipollas. Voy a gastarme la espada. Es que no sé si van a pillar, tío. O sea. Voy a por uno y luego a por el otro. Pero es que tiran flechas, es que son lo peor. Madre mía, te la he tramado, pero guay. Madre mía, tú también, ¿eh? No falla una flecha. Madre mía, soy una máquina, un golpe. Vale. ¿Tú no me tiras orbes de esas mágicas? La espada este está durando, ¿eh? Eso que le queda un toque. Cerdo muere y mueres. Ay, uy. Joder, qué grande. Y me la cambia. Flechas. Perfecto, y no me la coge. Pero sí el cerdo. Corre, que se está haciendo de noche y como me salgan más rockers de esos, voy a pillar como un champion.
pillar como un champion. Viene la bola, viene la bola, viene la bola. La bola loca. Aquí yace ese biche, ya ves que sí yace. Pero yace, yace como nunca haya sido. Pero duerme, duerme, tío. Si es de noche, tío, es de noche. Es de noche y viene la bola loca. Duerme, 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 duerme. Duerme, duerme. Duerme. Duerme, duerme. Anda, y con la Z amplio el mapa. Guapo, me lo dejo así de pequeñito. Mira, chaval, voy a salir ahí, pure, y vas a pillar como nunca pillado. Te lo digo ya en serio. Pero es que no sé dónde está, tío. Es que se pira, se pira, se pira, se pira, se pira. Y se va. Yo también me voy. Y ya está, tío. Y seamos felices. Seamos malditamente felices. Tío, no quiero líos con nadie. Me piro para la mina. Desde que ya. ¿Ya? ¿Ya, ¿ya puedo salir de la mina? ¿Te imaginas que la vuelvo a empezar a explotar? Yo ya me descojo, ¿no? Me pego un tiro en la cabeza y digo, mira, hasta aquí ha llegado. Escucho lava. Creo, porque mi super casco gaming lo escuchan todo, ¿vale? Mira que hay más pedra. Seguimos picando. Seguimos bajando, bajando, bajando. Porque es que, tío, necesito iron. Y se me ha roto el pico. Bueno, pues mira, ya que nos hemos llevado de gratis. Voy a iluminarlo. Ah, que creo que también he perdido la cesta. Dime que sí. Dime que sí. Pues claro que sí, tío. No sé. Si eres el más parguela, ¿cómo no lo vas a perder? Dímelo. Dime, ¿cómo no vas a perder las antorchas, tío? 32 antorchas que has perdido. Sí, tío, porque eres el más tonto de todos y querías hacer una serie tú solo, claro. Y tú solo eres medio subnormal, ¿sabes lo que quiero decir? Este se puede ahorrar, ¿sabes? Está no tanto. Me duele la uña, tío, no sé de qué. Mira, vamos a poner aquí dos, ¿sabes? En plan, estoy aquí, ¿sabes? Malos, venir a mí. Pues en plan así. Y esta mesa me la voy a llevar abajo, porque aquí arriba no planta nada. O sea, no pinta nada, no planta. ¿Sabes? Si plantase la mesa de casteo y ya, peito, chaval. Voy a hacerme otro horno, ¿sabes? Para que quede bonito y todo. ¿Eh? Madre mía, no tendré una casa, pero tendré una cueva que van a decir, madre mía, ¿esto qué es? Che, ¿esto es un palacete o es una cueva? Yo te diré, un palacete. Haz escalera y todo. ¿Eh? Vamos a quedar mi arquitectura. Ya lo veréis en la casa. Soy un crack. Y ahora no tendré cobal. Ah, pues sí, mira, tengo justo. O sea, tres. Tres. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Mis matemáticas. Matemáticas. Por aquí. Y ahora. A volar. Pollito por aquí. Y 20 chuletacos por aquí. Ah, ahora tengo cosas para experiencia. ¡Ay, pequeños! Ostras, que ya son casi 23 minutos. Voy a ir dejándolo ya. Porque además es de día. Ha amanecido. Es un nuevo día. Ya me contaréis qué tal. ¿Qué os ha parecido el episodio? Me he callado, en todo el momento, para que luego diga, madre mía. Para que luego digáis. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí con la casi cueva. Es que el nombre es muy bueno, de verdad. Casi cueva, ¿eh? Porque no es una cueva, pero es una casa. Pero tampoco es una cueva. Entonces es una casi cueva. Bueno, soy gilipuertas, de verdad. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Un saludo, chavales. Y adiós. Yeah. The little things in life that I enjoy.